Hasta ya, y de caf, ya hoy te negatir, voy hasta este gospacta. Y ya que te pip, te tamas, y hoy que te pema, eso es un yaje. Y ya que te itaca. Y ya que te tap, y hemos andado en ba, o que te hace mi. O hay captar, y que eso es como te hace. Oxig kashim ha kepik kisuch itiki gitaret mesma. Musan no tashima kisuch miftach. Itu gipakta gika atrota hapakta mesahit itmit. Shig ka kepik ha apa o kip gitach pokota men no sifa. Escribiría a Sara Monroy, pues en todo y a la vez nada, pero pues realmente es todo ella para mí, o sea, pues es mi sentir, ¿no? Porque ella trata de ayudar a la gente, busca la manera de que sea aceptada por las abuelas, por sus papás, pero... Más que aceptarla, yo creo que escucharla. Que se suba por favor a cantar con lengua neta. Tiene ruido, tiene ruido, no a la Sara Monroy. Tiene ruido. Hay varias abuelas que dicen que lo que hago pues está mal. ¿Por qué? Porque hago cantos nuevos, ellas le llaman cantos nuevos, y la letra obviamente nueva, el ritmo que pues sabe dónde lo saqué, dicen. Y luego dicen, no, pues que ella ni es cantora, ni nada de eso, pero pues denme chance, ¿no? Apenas voy empezando, ¿cómo voy a ser cantora? Ya que llega a los ciento y tantos que ellos tienen, dicen que tienen, no sé cuánto tienen. Y luego, pues, llegar a esa edad, pues sería ya una cantora, no sé, una historiadora. Pero pues, para eso voy, ¿no? O sea, yo creo que temen a que la tradición se apague. ¿Por qué? Porque ellas siempre han cantado a capela, con sonajo o con... otro instrumento que es de allá, ¿no? Pues nosotros hemos llegado, los jóvenes que ahora estamos conscientes y tratan de rescatar lo nuestro, pues hemos llegado a mezclar toda la lengua, español, a veces inglés, o a veces con otros ritmos, reggae, rap, hip hop, rock, balada. Pues es, yo creo que eso es muy bonito también, porque yo también hago las dos cosas, pues mezclo y luego canto en tradicional también. Todo se trata de la lengua, no del ritmo, no de esto. Pero pues para que los jóvenes traten de escucharlo es entrando con este ritmo para no perder nuestra lengua, que es todo para nosotros,
más que también el territorio, ¿no? Esas dos cosas son esencial para nosotros. Empezó en el año 2010, el 10 de septiembre. Todo porque queríamos hacer algo por la comunidad y por nosotros, porque estábamos ahí nada más y no hacíamos nada, pero vivíamos un gran problema que era el de la basura. Y cuando nos pusimos a reunirnos varias veces, era de hablar sobre el tema de la basura, cómo reciclar, cómo separar y cómo dar ese mensaje para los que vienen, concientizar a la gente adulta, pues, pero lo queremos hacer de esta manera, cuidar principalmente aquí, porque son la anidación de las aves, ahí es donde llegan todos los meses. Para nosotros esta comunidad es ancestral y todos los conocimientos que tienen los abuelos sirven para nosotros como juventud, pero ellos no tienen ese conocimiento de cómo reciclar y creo que ahí podemos hacer un intercambio junto con ellos, porque es un tema que está muy, ¿cómo se llama?, a la vista y no se puede ignorar. Y pues yo quería meterme en la regiduría étnica, pero no nos dejaron entrarle más bien en las votaciones porque eran varias mujeres, ¿no? Pero a mí no me dejaron por ser una niña y mujer y la edad corta y no tenía experiencia, tampoco tenía la licenciatura ni nada de eso. Pero pues ahí en la regiduría étnica no entra en esas cosas, simplemente por ser tú de la comunidad lo puedes hacer. Y la gente, si vota por ti, ganaste. Si no, pues bien, no ganaste. Pero está ahí. Pero el gobernador que estaba ahí no nos dejaron entrar a nosotros por ser mujeres y por no tener experiencia ni nada de eso. Cuando ellos tampoco pues no tienen estudios ni nada, o sea, es como nosotras también. Y el lugar de, ¿cómo se llama?, desalinizadora, tampoco pues no funciona, ya lleva años ya, 2 años yo creo. Y pues es el agua es esencial para nosotros, ¿no? Y pues todo eso abarca el tema de ser regidor y todo eso. Son sus responsabilidades, pero no los hace o no lo dejan. El libro que está en curso se llama Cuerpo y Estrellas. Habla de la gente, de las comunidades, la fuerza que tienen a varias personas. Habla también de la minera, nuestra voz, la de las mujeres, específicamente en las mujeres. Casi al final dice una frase que dice: Ecuamia, cuajembo fit, jemboitong, incitaja, shikikwipsa que me sujetiki y combacoj, mi pnalski, aposij, un tajay, capme, poitajandip, quincilla. ¿Qué significa al final, dice, de ese libro? Tú eres mujer, soy mujer. ¿Por qué no unirnos y ser una voz, una sola voz? Y luchar con lo que viene. Hace como, creo que exactamente como 3 años, quería entrar a la minería ahí, el de Peineta y S.A. y R.C. creo. Y esa minera pues estaba muy cerca de la comunidad y aparte estaba muy cerca del mar. Iba a destruir todo, pues.
Pero después dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues anuncios, ¿no? O sea, que de volada hay que hacer en los periódicos que tratan de ayudarnos, de concientizar a la gente y que sepan qué es lo que está pasando en las comunidades indígenas. Nuestra comunidad es todo para nosotros, pues. Si no hay territorio, pues tampoco no hay palabra. Aunque estemos con la lengua materna en otras partes, pero pues no vamos a poder decir que somos de allá porque no tenemos el territorio. Y yo me acuerdo que cuando fuimos a Guatemala, a Quetzaltenango, Guatemala, me enviaron a mí de Sonora, me enviaron a la cárcel de Quetzaltenango. Ahí conocí a abuelos, por defender su territorio, me pusieron en la cárcel. La verdad, no me da miedo, hasta doy la cara, ¿no? En las redes sociales más que nada, porque estoy muy expuesta a eso, el tema del territorio, nuestra lengua, y de ser muy orgullosamente seri. No sé, no me da miedo porque siento que valdría la pena si alguna vez me sucediera algo. No como heroína ni nada de eso, simplemente dar ese mensaje que siempre estuve buscando, ¿no? Yo creo que ya si me hacen algo de daño y todo eso, sentiría muy bien en qué estaba metida. Ti pean detalle y penigat como en la mat que hemos en la mat como hay que en ya y tajo copa cata and me acá ya como ya y más costa más así también ya me y cotenda y más se jiqui pete guapa que se pita acá ya a ti me y cotenda y tajo.